Bueno, y también representantes del partido de gobierno y de la oposición mantienen posturas distintas sobre el allanamiento que se ha realizado a la residencia del expresidente Mauricio Funes. Diputados de izquierda piden que estas acciones no lleven tinte político. El proceso de investigación contra el expresidente Mauricio Funes y el reciente allanamiento a una de sus viviendas ubicadas en Antiguo Cuscatlán desencadenó una serie de reacciones entre los diputados y exdiputados del FMLN, quienes esperan que los procedimientos fiscales no estén vinculados a tintes políticos. ¿Qué serán ellos quienes en el proceso de investigación determinarán si hay prueba para que esto pueda presentarse a los tribunales o no? Se respeten y no se violen, pero que las instituciones hagan su trabajo, pues eso es lo que pedimos, que lo hagan bien y respetando también a todos los a todas las personas pues que son objeto también de estos procedimientos. El diputado del principal partido de oposición, Rodrigo Ávila, también habló al respecto y dice ser respetuoso de la labor que desempeña el Ministerio Público. Porque era secreto a voces de que esta era una situación que se venía dando. Sin embargo, creo que lo más prudente que todos los salvadoreños tenemos que esperar es que funcione la institucionalidad. Durante el proceso fiscal y policial al interior de la casa, se localizaron varias armas de fuego registradas con el nombre de Funes, mismas que según el expresidente fueron obsequiadas por la Fuerza Armada y la policía. Por su parte, los diputados respaldaron su pronunciamiento. Pero hay casos donde personas con de alto riesgo que pueden tener más armas por su mismo estatus, pero de todos modos, lo importante es saber que estas armas no son usadas para ningún crimen ni para ninguna acción contra la población, sino simplemente son utilizadas como para preservar la seguridad. Bueno, mire, es que el punto no son las armas. Las armas están legalizadas, ese no es un problema. El tema es de dónde se sacó tanto dinero para tantas armas, para tanto vehículo, para tanta casa, para tanta, o sea, ostentación. El ex jefe de Estado entre 2009 y 2014 está siendo investigado por la Fiscalía por delitos relacionados a la corrupción durante su mandato. El pasado miércoles, el Ministerio Público comenzó con el allanamiento de 7 inmuebles propiedad de uno de los financistas de la campaña política de Funes, a quien se le señala de triplicar ingresos de una empresa de seguridad durante ese periodo. Con imágenes de Manuel Velázquez, ese es un informe de Marcela Rivera.